Hola, ¿cómo están? Bien. Estamos transmitiendo desde Artemio del Valle 16, en Ciudad de México, CDMX, República, Estados Unidos de México. Por eso hay que siempre decir, cuando se dice Estados Unidos, ¿de dónde? Pues pueden ser de Norteamérica o de México. ¿Me comprenden? Siempre hay que aclararlo. Muy bien. ¿Y estamos con qué cátedra? Registros akáshicos. ¿Y hoy qué creen que vamos a trabajar? Reencarnación. Reencarnación. Muy bien. Entonces, empecemos. La actividad es participativa. Esto quiere decir que entre todos vamos a armar la clase. No la voy a armar yo solo. Yo soy el moderador, el que va, la palabra lo dice, el que va moderando, porque aquí no hay líder. Pero ni siquiera en la actividad, porque la metafísica no está en manos de mi persona, sino en cantidad de facilitadores, porque esto no es unipersonal. Es impersonal. ¿Me van entendiendo un poco? Entonces, la autoridad, esa persona que habla, impone, dice y solamente habla, eso es, ¿cómo se le dice a eso? Autoritario. No, pero como aula tradicional. Eso quedó en la era de Piscis. Eso quedó en el pasado. Y nosotros somos hijos de Saint Germain. Y Saint Germain, si somos hijos de Saint Germain, somos hijos del Dios la libertad. No permitan nunca que nadie les dé órdenes. Pero ni para ir al cine. A ustedes la pareja les dice, vamos a ver la película Barbie. Hay otra manera. ¿Te gustaría ir a ver la película Barbie? Eso es participativo. Entonces tú tienes la oportunidad de decir, no, yo no quiero ir a ver esa, yo quiero ver otra. O sí, me parece muy bien. Uno generalmente no se niega cuando la invitación es participativa. Pero cuando te vienen con una autoridad, no hagan caso. Y háganlo saber. Tú a mí no me impones nada. Ahora, tú me preguntas a mí si quiero esto, quiero lo otro. Bueno, entonces compartimos. ¿Me comprenden? Pero hay que tumbar la autoridad. Y aquí mi persona solamente va a moderar la actividad. Porque decimos facilitador, pero la gente lo que ha hecho es traducir maestro por facilitador. Y siguen en la misma. De que le voy a pedir permiso a mi facilitador. Sí, lo dicen y lo hacen. Le dije, ese no es facilitador. Lo que tú tienes es un tirano y salte de ese grupo. Así les digo. Porque eso que tienes allí es un tirano. Y el tirano es el enemigo del Cristo interno. Apréndanse eso. ¿Quién es el tirano? El enemigo del Cristo interno. ¿Y el enemigo del Cristo interno, cómo se le dice? No, anticristo. Entonces tenían de facilitador un anticristo. ¿Qué quiere que les diga? Y esa persona que se para con un micrófono, habla que te habla, que te habla, que te habla, y no hay participación, eso no sirve para nada. Claro, el que se quiere proyectar como un líder, ahora como que dicen coaching. Ese tipo de cosas. Bien. Ah, no, ese habla y habla para ganarse un buen dinero. Sí. Señores, perdónenme, pero los lineamientos que les estoy dando son los últimos lineamientos en pedagogía. La actividad la hacen ustedes. Ahora, cuando digo la hacen ustedes, si ustedes se quedan callados, ¿son culpables de qué? No. De que yo me convierta en un tirano.
Entonces no se quejen después de que me convierte en un autoritario, porque si ustedes no hablan, entonces para no convertirme en un autoritario, ya lo he hecho, y si la gente no quiere participar, me levanto y me voy. ¿No lo han sabido? Sí. Por el internet ha salido. Sí. Cuando le digo, bueno, señores, si ustedes no participan, me voy. Sí. Se quedan callados la boca, les cuelgo el micrófono y me voy. Me han tenido que parar en el ascensor, en la parte de abajo del edificio, y me han hecho devolver. Digo, yo vuelvo, eso sí se hablan. Y empiezan después a hablar como unos loros. ¿Qué pasa? Porque no tengo interés de convertirme en líder, ni en director, ni nada de eso. No sé si tienen algo que decir. Ven, si no dicen nada, me están convirtiendo en un tirano. Después no se quejen, porque no hablan. ¿Ustedes piensan o no? Sí. No, yo pregunto. A ver qué pasa. Vamos a ver, Angélica levantó la mano. Pues la verdad, querer agradecer, Rubén, por las luces que me haces en mi mente de, si no digo nada, si no participo, estoy, digamos, contribuyendo a la tiranía, y desde ahí inicia todo el asunto. Entonces, para mí eso es muy importante, porque quiere decir que yo tengo la decisión de poder evitar. Tú y todos. Que eso. Bueno, es que los otros no hablan, por eso. Ah, verdad, tienes razón. Por eso, pero no se rían, yo no quiero que se rían, yo quiero que hablen. Y lo que dices también es súper importante, cómo evitar esa tiranía en personas conocidas, familiares, amigos y demás personas, que a veces ya está tan impuesto eso en el inconsciente, que uno tiene que despertar, debe despertar, hablar y cambiar la forma de vida para evitar esa tiranía. Cuando vengan y le digan, vamos a ver la película Barbie… ¿Ustedes saben cómo van a hacer? Pregúntame si quiero ir. Pregúntame. Ahí le estás dando una lección de que eso no se hace. Tómate la sopa. No. Pregúntame si quiero sopa. Vamos al sushito a comer. No. Pregúntame si yo quiero ir al sushito. O conversemos los dos si estamos de acuerdo de ir al sushito o ir a no sé a dónde, al… ¿Qué otro? ¿Ah, cómo? A Mítica. El otro día fuimos para Mítica y comimos riquísimo. Entonces, ¿qué pasaba? Nadie le dijo a nadie qué teníamos que comer, sino entre todos íbamos decidiendo dónde. ¿Me van comprendiendo? Sí. Bien, espero que no digan sí, sino que participen. Bien. ¿Qué creen ustedes que es reencarnación? Le voy a dar la voz a quienes menos participan. Allá atrás, la que está, mira, la tenías al lado. Muy bien. Buenas noches, Rubén. Buenas noches. Volver a encarnar. Reencarnación es volver a encarnar. Muy bien. Sí. Pero me lo dijiste tipo telegrama. No. Ya no existen los telegramas. Espérate, ya va. Ya participaste, devuelve el micrófono. Entonces, ¿quién me explica el telegrama? Lo dijiste muy bien. Otra manito que hay por allá atrás. Buenas noches, Rubén. Buenas noches. Qué gusto saludarte. Es la primera vez que te veo. Ay, gracias. En persona, claro. Reencarnar es dejar el cuerpo físico para seguir evolucionando. Muy bien. ¿Alguien quiere decir algo distinto o novedoso? Sí. Vamos a ver aquí, Héctor Solís. Bueno, ahí tienes un señor que está levantando la mano. Lo tienes ahí cerquita. Gracias. No tenía el gusto de conocerlo. Bueno, gracias a ti. Me invitaron a esta conferencia. Y reencarnar es una para lograr aquello que no logramos en esta vida. ¿Cómo? Es como volver a intentar algo nuevo en otro proceso de vida. No es intentar algo nuevo, no, ya te lo vamos a explicar, ¿me entiendes? Para eso es la actividad, tú la del suetercito verde. Bien,
Dime. Buenas noches. Buenas noches. ¿Es el cambio de nuestras vestiduras del ser interno? Bien. ¿Cuáles vestiduras? De todo lo que han sido nuestros registros. ¿Cuáles vestiduras? Tú dijiste vestiduras. Sí. Esas vestiduras tienen nombres. Uh-huh. Dime cuáles son. El ser interno. No, no el ser interno no es ninguna no, vestidura. De nuestro... ¿Quién me dice cuáles son las vestiduras? Mira, ahí lo tienes al lado, con Patty. Sí, tenemos la vestidura física etérica, después seguiría la astral o emocional y después seguiría la mental. Son cuatro vestiduras. Uh-huh. Muy bien, bueno, entonces vamos a andar. Bien, entonces, esto está en el libro. Bien, y exactamente, reencarnar es volver a encarnar y es el proceso a través del cual... La presencia yo soy va obteniendo un cuerpo tras otro. O sea, la presencia yo soy es tu ser divino. Y ella necesita adquirir ¿qué? Autoconciencia. Bravo, muy bien, autoconciencia. Y esta pregunta es más difícil todavía. ¿Y por qué ella necesita autoconciencia? Vamos a ver, alguien que no haya participado ya atrás. Bien. ¿Eres tú quién eres? Soy yo. ¡Ay, cómo estás! Bien, ¡qué gusto gracias. Me da verte! Igualmente, bienvenida, dime. Gracias. Ay, la pregunta era... Era, ¿por qué crees ustedes que ella necesita autoconciencia? La mónada, la presencia yo soy, ¿por qué lo necesita? Para estar consciente y cada reencarnación tratar de ser un mejor. Es correcto, pero hay una motivación inicial. Lo que dijiste es correcto, pero alguien que complete la respuesta. Vamos a ver tú, por favor. Bien, dime. Buenas noches, Rubén. Para dejar de sufrir. No, yo no te estoy preguntando el para qué. Ah. Sino el por qué. Inicialmente, en el comienzo de la historia espiritual nuestra, ¿por qué ella tiene que buscar autoconciencia con las encarnaciones de sus vestiduras? Eso tiene una razón. Y es lo que quiero, a ver si me lo pueden decir. Vamos a ver otra persona. Tú. Mira, ella sí que tiene su manito levantada. Para evolucionar. Pero ¿por qué? El por qué es lo que estoy preguntando. La razón. ¿Por qué hay que evolucionar? Vamos a ver el que tiene los anteojitos. ¿Cómo te llamas? Raúl. Raúl, ¿cómo estás? Bien. Para poder manifestar nuestro cuerpo. No, la razón. La razón originaria. Lo que desencadena todo eso. Vamos a ver, Emilio. Ya me volví a memorizar tu nombre viejo. Vamos a ver, pásale el micrófono a Emilio. La presencia yo soy necesita adquirir autoconciencia porque a pesar de que es, no lo sabe, no es consciente de todo lo que es. ¿Cómo que a pesar que es? O sea, ¿qué es qué? Bueno, la presencia yo soy es una individualización de Dios, pero no está consciente de ello. ¿Están oyendo? Sí. Ustedes, porque ni siquiera es la presencia solamente, ustedes. Ustedes no están conscientes de que ustedes son dioses. Y lo dice Jesús. Ay, Jesús el judío, voy a decir ahora sí. Jesús el judío lo dice, sois dioses. Pero ustedes lo saben. Ustedes le dicen a la montaña, levántate y vete al mar y la montaña les obedece. ¿Por qué si son dioses? Deberían de falta de conciencia. Entonces, estamos en la tierra para adquirir esa conciencia. Y si no la terminamos de aprender, tenemos que volver otra vez. Y volver otra vez. ¿Cuántas veces volvemos? 777. Pero eso no es así. Eso es generalizando. Pero hay quien se lleva el doble. ¿O qué creían ustedes? Los rebeldes, los que no quieren evolucionar, los que agarran el camino que no es.
y se retrasan, bueno, igualito que en la escuela. Usted se mete en primer año de medicina, ¿verdad? Y son 8 años, 7 años en cada país, pero más o menos por ahí van los años, ¿verdad? Y hay gente que se queda y tiene que repetir y no todos se gradúan juntos. Entonces, hay que, ¿cómo me dices? Fósiles, sí, ¿verdad? Hemos tenido muchos casos en la metafísica de que hicieron la carrera de medicina en 15 años. ¿Me van entendiendo? Bueno, ¿por qué? Porque no aprobaban la materia. O porque se iban de fiesta, ¿verdad? Les gustaba más una discoteca, ¿verdad? Un antro, que estar estudiando. Entonces tenían que repetir la materia. Igualito pasa en las reencarnaciones. Entonces, para adquirir autoconciencia, yo creo que debo tener una laminita por allí. ¿Qué pasa? Uy, déjame buscar. Oye, no lo puse. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Está echando para adelante. Yo estoy ahora retrocediendo. No, se me fue para otro lado. Esto no me está respondiendo. ¿Por dónde anda esto? Si yo estoy echando para atrás. ¿A quién obedece los aparatos? ¿A lo que yo tengo aquí? Sí, sí, a ti. Ok, bien, perfecto. Bueno, después se los explico aquí sin la minita. Nosotros formamos parte del logos cósmico, a lo que llaman Dios. Pero como hoy en día, miren, en un año que tengo yo que no vengo a México, ¿cómo han cambiado las cosas? No, pero no en México, en el mundo. No, porque aquí también. Ahora no quieren decir la palabra Dios. Ahora dicen como el universo. Así es como. Y esto está mal hecho. Porque en el universo hay maldad. Y si yo le voy a pedir al universo, le digo, cuidado, porque en el universo hay magos negros. Bueno, ¿y un mago negro qué va a hacer? ¿Te va a hacer bien? No. Entonces le estás pidiendo un mago negro, cuidado. Pues no todo lo que inventa la gente por allí es cierto. O está bien, ¿me comprenden? Pero está bien, es el logos cósmico, o lo que se conoce como Dios, y que los judíos lo tienen clarísimo, porque cuando Moisés le preguntó a Dios cómo te llama, no dijo que se llamaba Eréndira, ni tampoco dijo que se llamaba Héctor Solís, dijo, yo soy el que soy. El ser, pues se hubiera dicho, yo soy esto, soy lo otro, se hubiera limitado. Y Dios es ilimitado. Por eso dijo, yo soy el ser. El ser es todo lo que es. Entonces es ilimitado. Nosotros formábamos parte de esa conciencia divina. Como una gota del mar, forma parte del mar con todo lo que tiene el mar, las sales, las algas, todo. Pero no está consciente de qué es el mar. Ustedes, nosotros, vivíamos ahí en la conciencia divina, pero no estábamos conscientes de eso. Entonces decidimos empezar a encarnar para tomar esa conciencia. Y parte de eso es lo que ustedes están haciendo hoy aquí. Ustedes hoy aquí están cumpliendo con ese deseo de su mónada. Tomar autoconciencia de que son seres divinos. Y ese es el propósito de la metafísica, y por eso no se puede cobrar, porque el que cobre por eso, le cae, ¿qué le cae? Ah, uno que me hable, ¿qué es lo que le cae? ¿Ah? ¿Qué es el abonero? El... Le cae la moladora. ¿Cómo es la moladora?
Explíqueme. El chahuistle. A eso es náhuatl. El chahuistle. ¿Y qué es el chahuistle? Le cae el... Sí. Le va mal porque ¿cómo vas a cobrar tú por algo que no es tuyo, que es divino? Por eso las actividades son sin cobro. Cuestan una fortuna. Porque esas luces cuestan. La transmisión cuesta. Todo eso... Todos estos aparatos cuestan, la computadora con que armo todo cuesta. Y por eso hay gente que nos da donaciones. Y aún así se quedan cortos con todos los gastos que esto ocasiona. Bien, entonces, nosotros estamos aquí para adquirir conciencia de que somos dioses. Muy bien, seguimos. Pero eso se ha corrompido. Que no es nada nuevo, porque los humanos son especialistas en corromper todo. Entonces empiezan a inventar, ustedes lo más seguro es que no, pero se los voy a preguntar, ¿ustedes han ido a una sesión de espiritistas? Pero alguien, levante la mano si alguien ha ido. Ay, ven acá, muy bien, explícales, porque ellos no saben, y eso no tiene nada de malo, pero se puede explicar. Dime qué hacen en una sesión de espiritismo. Hacen contacto con el astral. Hacen contacto con el astral. ¿Qué más? Y pues ellos le dicen a uno que tienen contacto con alguna persona que uno necesita hablar con algún pariente. Muy bien. Para sanar la necesidad que tiene uno con esa persona. Bien, pero hay una cosa que hacen en esas escuelas espiritistas que no me lo dijiste. Ah. Es que no falta quien aparezca y diga, yo soy la reencarnación del Padre Hidalgo. Mira cómo se ríen, pero eso es en serio. Ellos se lo creen de verdad. Y viene una, porque no falta, una señora con unos tacones y se cree ¿quién? Josefa. La señora Doña Josefa. No se rían porque es verdad. ¿Me entiende? Y el otro que se cree Benito Juárez. Pancho Villa. Pero te estoy diciendo de verdad. Yo no me estoy burlando. Ese, señores, y no es. Porque si ya tú fuiste Doña Josefa y taconeaste bastante en la Independencia, ya no te vuelves a poner tacones más nunca. Porque ya lo usaste. Y ya lo aprendiste. ¿Me estás entendiendo? Sí. Y si ya tú independizaste México como el Padre Hidalgo, ¿para qué vas a ser ahora un pinche chingado que anda por la calle? Sí, porque es así. Si fuiste el Padre Hidalgo, lo mínimo ahora será el presidente de las Naciones Unidas, algo así. Claro. Porque es evolución. ¿Me van entendiendo entonces? Lo que uno haya... Ah, dime, que ella levantó la mano. Vamos a ver. ¿También existe la involución? O sea, ¿si hay evolución? Sí. Ten cuidado, no vayas a reencarnar en una lechuga. Señores, ustedes se ríen. Pero hay gente que lo cree. Sí, claro. Muy bien, dime tú. Sí, entonces... Lo que fuiste, ya no lo vas a hacer. Apréndanse esto, un paso dado no hay que volverlo a dar. ¿Cómo es el dicho? Un paso dado no hay que volverlo a dar. Si ya usted fue pianista, no vaya a decir, ay, que yo fui Chopin y estoy estudiando piano. Ay, espérate, si fuiste Chopin, toca, ya tocas, ¿me están comprendiendo? Bueno, muy bien, entonces... Lo que tú hayas sido en vidas pasadas, no importa. Aunque hayas sido María Antonieta, Enrique VIII, yo no sé, nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María. Señores, si me juran que no se van a reír, les echo un cuento. No, bueno, no es cuento, es historia porque fue verdad. Y fue aquí en México. Pero me van a jurar que no se van a reír. Sí. Porque me dan pena esa gente. Bien. Sí.
llego, pero acuérdense que estoy cumpliendo 48 años que estoy dando clase de metafísica en México. Bien. En una de esas vine y el salón estaba lleno, habían como 1,000 personas, una cosa impresionante. Y había gente de pie y habían 2 sillas. ¡Ay, tú estabas! ¡Te estás riendo! Pero dime si fue verdad o fue mentira lo que estoy diciendo. Habían 2 sillas vacías y digo, mire señora, siéntese. Y me dice alguien, no, ahí no se puede sentar. Y digo, ¿por qué? Porque ahí está sentada, ahí va la Madre María. Y entonces, y digo, bueno, siéntese en el otro. No, ahí tampoco. No, porque ahí va San Germán. Bueno, llega una señora, después me hice bastante amigo de ella, y se sienta. Y le digo, no te puedes sentar ahí porque ahí va la Madre María. Pregúntame, ¿qué me contestó? Yo soy la Madre María. Bueno, sigo mi conferencia, viene un joven y se sienta en la otra silla. Le digo, ahí no te puedes sentar. Porque yo, en parte haciendo como broma, ¿no? Como chiste. ¿Y por qué? Porque iba a San Germán y dijo, yo soy San Germán. Señores, ¿quién va a estar creyendo eso? Bueno, pasó el tiempo, y el tiempo, y el tiempo, y un día vino la Madre María, la que se decía la Madre María, y como ella andaba con San Germán, le pregunto, mira Madre María, y San Germán se murió. Señores, por favor. Eso, ustedes se ríen, pero yo lo he visto en carne propia. No saben, pero no saben las cosas. Como a mí me tocó fundar con Connie Méndez la metafísica, cuando nadie era metafísico, venía mucha gente que tenía ese tipo de creencias, de que habían sido María Antonieta, que se creían Elizabeth I de Inglaterra, se creían Juana la Loca, de todo. Locas estaban, por supuesto, muy bien. Entonces, el decreto para el pasado, nada de eso importa. Si usted fue Cristóbal Colón, usted fue la reina Isabel de Castilla, Isabel la Católica, eso da igual. Vamos a ver qué es lo que dice el decreto. El pasado no existe, solo existe el presente, donde pienso, siento, decreto y actúo. Ahí vivimos lo metafísico. Así que aquí nadie me viene con el cuento, ¿de verdad? De que es no sé quién, que es Einstein, ¿verdad? O que es Gagarín, o nada de eso. Olvídense de toda esa historia. Ya. Ay, la doña, sí. Es que no da tiempo. Pues como ya se murió el otro día. Entonces, si tú vienes y te comportas, son 3 cosas. De acuerdo a los aspectos de Dios, a los 7 aspectos de Dios, las 7 leyes, y los 7 cuerpos, tú vas pasando esas reencarnaciones divinas por la alfombra roja, así con trompetas, con fanfarrias, y cubres tus 777 encarnaciones, pero divine. Divine en inglés. Ok, bien. Divine, divine, divine. Pero que no se te ocurra echarte un pelón, una resbalada. Te retrasas y haces karma. Que eso donde te resbalaste, tienes que corregirlo. Y a veces lo corriges en esta vida. Pero si no te da tiempo para la otra, entonces vienes a pagar el karma malo que hiciste, que se llama vikarma. ¿Cómo se llama el karma malo? Vikarma. Vienes a corregir el vikarma de otras vidas. Ahora, les voy a hacer una pregunta que creo que todos me pueden decir alguito. Ustedes, si se observan sus vidas,
¿Cómo eran antes de ser metafísicos? Ajá. Ajá. No, todavía no. Ya, no, cállate la boca. Tenían problemas. No les alcanzaba el sueldo. Andaban vestidos que daban lástima. Andaban despelucados como una gallina matada a escobazos. Bien. No, estoy hablando de los problemas. Ok. Y después que empezaron la metafísica, no sé si se han dado cuenta que se están vistiendo mejor. Sí. Que ya no tienen problemas. No. Han conseguido buenos autos. Sí. Viven en buenas colonias. Sí. El karma que ha pasado se ha transmutado. Y se los voy a decir de todo, me va a poner sentimental, me va a poner romántico. Porque aquí hay gente que yo la conozco desde hace años. Yo he visto el progreso que tienen almas que están aquí sentadas. Entonces, cuando tú empiezas a andar derechito, de acuerdo a las siete leyes, los siete aspectos de Dios, la presencia yo soy, usando los rayos, empiezas a no tener karma. Ah, tú dices, como que si se estuviera enterando. Y yo desde que te conozco, y que Dios proteja estas palabras que voy a decir ahora, yo a ti no te he conocido karma. Sí. Pero no solamente a ella, ni a ti, ni a ti, ni a ti, ni a ti. Ay, él tuvo un karma horrendo. Y se lo transmutamos hace como 3 años. ¿Ah? ¿Cómo? En pandemia él se apareció y le digo, muchacho, ¿qué te pasó? Te pasó un carro por encima. Qué horror, ven acá, vamos a transmutar todo eso. Y míralo ahora. Bien, por allá hay una manito levantada, sí. Pero bueno, para cumplir los 7 colores y estar todos nice y de acuerdo a la voluntad divina, de repente nos resbalamos. Sí. ¿Y cómo evitas eso para que no se te adhiera? Para eso tú estás aquí, mi corazón, para aprender lo que se llama el Dharma, aprender la ley y no resbalarte más. Y cuando te resbalas, ¿qué haces? No, bueno, sí, te levantas. Pero ¿qué haces? Llama a Violeta. Llama a Violeta. Ya, pero si ella es violenta, ella transmuta violentamente. Llama a Violeta. Transmutan. Pero a veces la metafísica es muy humilde, porque no dice lo grandiosa que es, porque nosotros no somos apologéticos. A lo mejor esa palabra no la conocen. Apologético es cuando uno empieza a ensalzar algo o a defender algo. Los católicos son apologéticos o apologetas y defienden a Jesús y defienden el misterio de la Santísima Trinidad. Eso se llama apología. Nosotros no somos apologéticos. Entonces, las grandes cosas las vivimos como que si fueran normales. Pero aquí, entre tú y yo, no son normales. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a transmutar el karma y ni cuenta se dan. Y un día dicen, ay, tengo como 6 meses que no tengo problemas. Tengo tantos meses que no me duele nada. Pero es verdad. No sé si me van entendiendo un poquitito. Muy bien, gracias. Bien. El cristianismo, pongo aquí porque hay mucho porcentaje de personas que han sido educadas dentro del cristianismo, puede que hoy en día no lo sean, pero tienen en su inconsciente una formación cristiana. Entonces, hay un rezo que hacen todos los... No los cristianos, porque hay diferencia entre cristiano y católico. Yo siempre
marco esa diferencia. ¿Qué diferencia hay entre cristiano y católico? Vamos a ver. Tú, que no has participado. Qué raro que no lo saben, fíjense. Y ustedes han sido educados como católicos, la gran mayoría. Sí. Miren, que les estoy hablando de su religión y no saben. Los voy a excomulgar a todos. Dime. Los cristianos solamente creen en Cristo, en Jesús, y los católicos creen en los evangelios, en todos ellos, no, la Virgen. Exactamente no es así. ¿No? Vamos a ver. Tú, vamos a ver. ¿Tú eres más, tu nombre? Juan. Juan, dime Juan. Los católicos es una parte del cristianismo. Dentro de la, los católicos conservan al Papa original, toda la enseñanza antes de la Reforma. En cambio, los que se dicen cristianos y que también les llaman protestantes, son los que… No, tampoco. Ya, ¿no? Tan mal. Vamos a ver, tú, Héctor Solís. Yo cada vez que voy a decir Héctor Solís, me provoca decir Javier Solís. Dime. Bueno, la diferencia es que los cristianos no tienen varios libros que están incluidos en la Biblia, y los católicos sí. No, óigame bien. Ay, bueno, hay más manitos levantadas, dime tú. Que los cristianos creen en Jesús y los católicos creen en más santos. Buenos, no. Vamos a ver, aquella manito que está allá. Yo entiendo la diferencia es que los católicos veneran imágenes y los cristianos no veneran ninguna imagen. Eso no es exacto. Okay. Hay católicos que no veneran imágenes y ahora hacen iglesias sin imágenes. Señores, cristianos son todos los que creen en Jesús y en los evangelios y todos dentro del cristianismo. Hay el catolicismo, pero con una gran salvedad. Los que inventaron esa religión fueron los católicos. Los que hoy en día se llaman católicos. Ellos inventaron todo. Que Jesús era el Hijo de Dios, inventaron la Biblia. Eso es muy importante, la Biblia no la dictó Dios. La Biblia es un invento del padre del Papa Damaso, que reunió todos los libros judíos, judíos judíitos, y los pegó. Y después agarró todos los escritos que hablaban de Jesús y los pegó, y entonces inventó la Biblia, que quiere decir los libros. O sea, la Biblia es una biblioteca. Y le puso Antiguo Testamento a los libros judíos y Nuevo Testamento a los libros que hablaban de Jesús. Todo eso lo inventaron los católicos. Pero son cristianos. Pero después, en el Renacimiento, nació Lutero y inventó una cantidad de cosas, porque fueron inventadas por él, porque en realidad quienes tienen la herencia de lo que Jesús enseñó son los católicos. Y han inventado todo lo que ven, el Vaticano, los papas, todo eso lo han inventado ellos. Eso no lo estoy diciendo peyorativamente, porque muchos de esos inventos son muy acertados. El Papa está más que acertado, porque alguien tiene que dirigir todo eso, porque si no hubiera reinado la anarquía, y eso hubiera sido un desastre, ¿me entienden? Y bueno, lo de María, eso tiene sus fundamentos. Bueno, ellos, los católicos, tienen todo fundamentado, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Me entienden? Ellos tienen el derecho canónico donde tienen todo legislado como ninguna otra religión en el mundo. Cuando nace Lutero y hace toda la reforma, cambió muchas cosas y no sé por qué se apoderaron del término cristianos. Pero cristianos son todos los que creen en Cristo. Que él no se llamaba Cristo. Cristo es la traducción de una palabra hebrea
que es Meshia, que quiere decir Mesías. Y Cristo es dicho en griego, Christos. Y después dicho en latín, Christus. Y después en castellano, Cristo. Ya, ese está en toda la historia. Muy bien. El credo es católico. Cuando los católicos inventaron el credo, no existía división entre cristianos y católicos. Todos estaban unidos. Y dice, creo en la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. ¿Qué es eso? La resurrección. No, la reencarna. Creo en que la carne va a volver a vivir. Sí. Lo dicen todos los días en las iglesias. Y después salen a decir por ahí que no creen en la reencarnación. Pero si lo están rezando, ¿verdad? La resurrección de la carne es volver a tener cuerpo. Ahora me voy con Jesús, el judío. Le preguntaron a Juan Bautista, ¿eres Elías? ¿Y quién es Elías? ¿O quién era Elías? Señores, no saben. Los voy a excomulgar a todos, porque ustedes están bautizados, han hecho la primera comunión y no conocen la religión. Vamos a ver, dime tú. Habla por el micrófono, mija. Elías fue un profeta. Pero ¿cómo profeta? Le preguntan a Juan Bautista, ¿eres Elías? Porque le preguntan. Es como que yo te preguntara a ti que si tú eres doña Josefa. Ah, bueno, no, es un disparate eso. O sea, que no, le preguntara. Hay, puede haber una razón. Porque, bueno, si yo te pregunto, ¿tú eres doña Josefa? Es que, ¿qué estoy suponiendo? Que soy la reencarnación. Que de si esa eres persona. La reencarnación de doña Josefa. Igualito, Elías había vivido muchos años atrás y le preguntaron, ¿eres Elías? Entonces, ¿por qué preguntan eso? Porque porque creían en la reencarnación. Eso está en los evangelios. Tú que me levantaste la mano. Sí, bueno, hay una cuestión con Elías, que él se salió en un carro de fuego. Sí. Y entonces los judíos preguntaban, bueno, ¿y cuándo va a regresar Elías? Claro. Y entonces le preguntan a Juan Bautista porque ven en él una forma muy diferente. Muy bien, muy bien. Yo he estado ahí en ese lugar donde Elías se fue en el carro de fuego. Y eso está ahorita en manos de los jordanos, está en Jordania, ¿verdad? Y no se puede pisar porque está sembrado de minas antipersonales. Sí, porque es una zona conflictiva. Bien, entonces preguntaban si Juan Bautista era Elías y él dijo, no soy. Eso quiere decir, porque a mí me vienen a preguntar que si yo soy el rey Baltasar de los tres reyes magos, espérate, digo, tú estás loco. Pero si te digo no soy, es porque creo en la reencarnación y te estoy diciendo no sé. Le preguntaron a Juan Bautista si era la reencarnación de Elías. Jesús, en el capítulo 17 de San Mateo, se refiere a Juan Bautista como una reencarnación de Elías. Y dijo, Elías ya vino y no le conocieron. Ajá, dime, va a hablar Héctor Solís. También el Maestro Jesús dice en una parte, quien coma de este pan no morirá eternamente. Exactamente. No morirá, tendrá vida eterna, yo lo resucitaré. ¿Y qué es el pan? El pan es la enseñanza. El pan es la enseñanza. ¿Me entienden? Bien. Entonces, esto apréndanselo de memoria. Esto es así como el credo de la metafísica. Léanlo todos en voz alta. Lo primero que pasa cuando morimos es que no nos morimos. La muerte no existe. Y de ahora en adelante no me vuelvan a decir, fulanito se murió la vecina. No. Desencarnó. Porque lo que en verdad sucede es que la gente desencarna. Entonces, ya de esto hablé, de que no se vayan a poner a creer que son la reencarnación de Cleopatra, de Napoleón, de Simón Bolívar o del padre Hidalgo. Todo se transforma. Eso quiere decir que no nos vamos a desaparecer. No existe la muerte en la vida una. O sea, la vida una es el logos solar, cósmico.
Solo existe la transformación de una forma de condición de vida a otra. A esto se refirió un químico, biólogo y economista francés del siglo XVIII, Antoine Levasseur. Ahora, quiero decirles algo. Esto se lo han atribuido a Einstein. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y no es de Einstein, sino es de Antoine. Seguimos. Bien. La muerte no existe. Cuando disminuye la masa del cuerpo físico, al suceder la llamada muerte, lo que sucede es que se transforma en energía. ¿Verdad? Entonces, existe la ley de economía cósmica, que es que, por ejemplo, el agua vive reencarnándose. Dígame cómo reencarna el agua. Dígame el proceso de reencarnación del agua. Vamos a ver el halo. El guajolote. El agua, bueno, viene primero cuando llueve. Ajá. Después cae a la tierra. Ahí se absorbe en la tierra, se evapora con el sol, forma nubes nuevamente y luego... Entonces vuelve, ya va reencarnando. ¿Y si hace frío, se vuelve? Hielo. ¿Están viendo? Son periodos de vida de la misma agua que son diferentes. Ahora, el pajarito en la jaula. Cuando ustedes evolucionan y evolucionan y evolucionan, guajolote, sí, claro, es tu ser interno, va creciendo, 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 y cuando se pone muy grande, ya no cabe en la jaula, en ese cuerpo. ¿Y qué hay que hacer? Cambiarlo. Cambiarlo. ¿Ya entendieron? Sí. La reencarnación. Sí. Entonces, va a llegar un momento, la señora Rugeles, desencarnó pues de 96 años y nosotros le queríamos comprar computadora, le queríamos todo, y ella decía, en mi próxima vida, porque ya ese cuerpo no le daba para más, ¿me vas entendiendo? Entonces cuando tú creces mucho y la jaulita te queda pequeña, tú dices, bueno, hasta aquí llego, me voy. No sé si entienden. Sí. Entonces no hay trauma. Connie Méndez tenía un decreto que es que uno tiene que desencarnar rapidito, sin sufrimiento y sin problema. Por ahí les tengo el decreto. Entonces, existen tres leyes cósmicas. Uno es la ley motriz, que es la flecha ascendente que va para el cielo, para la ascensión. Esa la rige el rayo azul. Está la ley del círculo espiral, que es donde estamos ahorita, dando vuelta, pero cada vez más, o sea, tú en tu trabajo, a lo mejor estás haciendo lo mismo, te gradúas de médico, y a lo mejor comienzas como asistente de otro médico, después de médico en sí, después director de un departamento, y después director del hospital. Estás donde mismo, pero ascendiendo. Empiezas como estudiante de metafísica, sigues en la metafísica, pero después empiezas a vender libros, a ser portero y todo. Después empiezas a ser facilitador. Estás dando vuelta, pero no en el mismo sitio, sino para arriba. Esa es la segunda ley. Ahí estamos todos. Y está la ley de rotación, que es dando vuelta en el mismo sitio. Cuando llegué, habían puesto como 14 veces una misma llave tonal. Tú, sí, la a Fondue Temple de los pescadores de perla. Y la ponías y la volvías a poner. ¿En qué ley estaba? Rotación. Y esa es la ley del atraso. Hay gente que tú le preguntas, ¿y para dónde vas a comer? Para el Bajío. Ah, bueno, muy bien. Mañana esto le vuelves a preguntar, ¿y ahora para dónde va a comer? Para el Bajío. Y traspasado mañana le vuelven a preguntar, ¿y a dónde va a comer? ¿En qué ley está? Yo no quiero estar en esa ley.
Yo paso hoy por una calle y mañana, porque yo manejo, entonces yo mañana me voy por otra vía, porque yo no voy a estar dando vuelta en el mismo círculo, porque eso es atraso. En Buenos Aires hay ofertas de comida, de restaurantes extraordinarias, una de las mejores del mundo. Y los metafísicos, algunos, todos los días me querían llevar para el mismo restaurante. Y ustedes están en la ley del atraso, dando vuelta en el mismo círculo. Yo no estoy en esa ley. Así que si hay tantos restaurantes, vamos a ir, pues son las mejores ofertas gastronómicas del mundo. Vamos a ir todos los días a un restaurante distinto. Me los conozco todos. Entonces yo voy en el auto y digo, este venden papa frita, en este venden churrasco, en este venden, ¿cómo? Pancho, choripán, y aquí ya me sé todos los restaurantes. Y aquí en México voy por lo mismo ya. ¿Me van entendiendo? Uno no debe estar repitiendo todos los días lo mismo. Muy bien. Entonces, uno en la evolución en las reencarnaciones tiene que estar regida por la ley cíclico-espiral de ascender siempre. Muy bien, esta es la ley. La ley motriz. ¿Cuántas leyes motrices son? Tres. Tres. Vamos a ver, la del primer rayo es flecha. Es una flecha ascendente. La segunda, de espiral ascendente. Y la tercera ley, ¿en cuál quieren estar ustedes? ¿Y en cuál otra? Y en la flecha. ¿Y la del círculo? Se dice llama violeta. Y ley del perdón. Rubén, no me hagas ese decreto. No dijeron Rubén, no me hagas ese decreto. Exactamente. Bien. Entonces nosotros vamos asimilando en evolución. Estuvimos primero en conciencia mineral, después en conciencia vegetal, después en conciencia animal y después humana. Ahí están los humanos. Pero nadie vaya a creer que usted encarnó como un chile, como una lechuga, como un sapo. Olvídense de eso. Sí, yo me conozco uno que parece un guajolote. Ustedes lo que encarnaron fue en ese estado de conciencia. Pero aquí nadie fue cucaracha, olvídense de eso. Ni gusano palmezcal, tampoco. No, no, pero se lo digo en serio. Y nadie fue jitomate ni nada de eso. Pues ustedes dicen, piden, van para allá para el Bajío, y entonces piden el jitomate, y entonces ven el platico. Ay, ¿quién será que encarnó en este jitomate? Nadie. Es el estado de conciencia. ¿Me van entendiendo? Sí. Eso es muy importante que lo entiendan. Muy bien. Entonces, hagan este decreto por si acaso, para que no me vayan a reencarnar en una cucaracha. Muy bien, vamos a ver. Yo nunca me atraso ni doy vueltas en el mismo lugar. Me muevo con la ley cósmica, cíclica, espiral, del principio eterno. Arriba y adelante. Gracias, padre. Lo vamos a volver a repetir. Sí. Porque yo creo esto muy importante. Sí. A partir de hoy, no me vengan a estar repitiendo cosas. Siempre distinto. Sí. ¿Me comprenden? Sí. Y si tienen los mismos zapatos y no tienen otro, aunque sea pónganselos al revés. Claro, que tienen que salir de la ley del círculo. Muy bien, vamos a ver. Yo bien, lo que determina desencarnar es cuando se rompe el cordón plateado del átomo maestro que está en el corazón. Una persona se puede creer que desencarnó, pero si todavía tiene unido ese
cordón plateado, no ha desencarnado. Y por eso por ahí hay muchos cementerios donde han descubierto que enterraron a una persona viva. ¿Me entienden? Así que ya saben, hagan su decreto para que no lo vayan a enterrar vivo a nadie aquí. Bien. Este es el cordón plateado, lo que te une a tu chispa divina. Eso lo que está arriba es la mónada. Ella es la que está creciendo, formando autoconciencia. Pero ella eres tú, no es distinto. Lo que pasa es que tenemos que hacerles un dibujito así, igualito cuando a los niños, yo no sé si todavía, ahí me va a meter en política. ¿Ustedes son políticos? Aquí hay un lío con los libros para los alumnos. Y lo que iba a decir, yo no sé si en esos libros nuevos que ha aprobado el Ministerio de Educación de aquí, hablan todavía de la semillita para explicar cómo es que nacen los niños. Bien, lo que les quiero decir es que así como uno le explica a los niños la semillita, así les explico yo la presencia yo soy con la personalidad. No es exactamente así, pero es para que lo entiendan. Porque ahí parece que fueran dos personas, pero es usted mismo. Ni está por allá montado, pero de alguna manera hay que dibujarlo. Así como los niños no nacen como la semillita. Pero la maestra se lo enseña así para que una manera de entender. Muy bien. Aquí está el decreto, para que no tengan problemas. Vamos a ver, cuando me llegue la hora, decreto que sea rapidito, sin sufrir y sin problemas. Vamos a repetirlo porque yo como estoy dando la clase no lo repetí y yo quiero que a mí también me pase esto. Cuando me llegue la hora, decreto que sea rapidito, sin sufrir y sin problemas. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Bueno, pero hay un pero. De aquí a Ciudad Juárez. Sí, grande. Y ustedes lo viven todos los días. Bien. Bueno, voy a empezar la historia, porque historia no es cuento. México, como país, ha dado grandes saltos evolutivos. Y hubo una resolución de primer mundo que se tomó recientemente y que yo la he aplaudido porque nos pusimos en ese sentido, no en todo, pero en ese sentido nos pusimos a la par de los países más evolucionados del planeta Tierra. Y ya yo se los voy a decir. Es ponerle a cada alimento estos sellos. Exceso de grasas saturadas, exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de azúcares. Pero México, a nivel de leyes, de decisiones, dio ese paso de primer mundo. ¿Y los mexicanos? I'm sorry in my heart. Lo siento en mi corazón. Lamentablemente, van para el automercado, ya les voy a echar el cuento, tienen al abuelito y a la abuelita, 70 años, 80 años, 90 años, y agarran el paquete de galletas que dice exceso de grasas saturadas, exceso de caloría, exceso de sodio, exceso de azúcares, llegan. Ay, abuelita, abuelito, te compré estas galletas y le da un pedacito de galleta y se muere el abuelo. ¿Por qué se murió? Exceso de grasa saturada, exceso de caloría, exceso de sodio y exceso de azúcar. Entonces, el decreto que hicimos, que se querían desencarnar rapidito y sin problema, se va al miquití. Se va al traste. Señores, eso es para que lo lean. Eso es para que lo cumplan.
Y tú, aunque no tengas 80 y 90 años como el abuelito, pero si tú lo haces, a ti te puede venir un infarto ipso facto. Porque el exceso de grasas da infarto. El exceso de sal da infarto. El exceso de azúcares da infarto. Ahora que están poniendo estos letreritos, es más fácil. Pero aquí los que me conocen, como vengo a México y vivo aquí, como mexicano que soy, aunque los argentinos le duela. Y aunque a los venezolanos le duela, pero yo tengo que vivir aquí. Y si tengo que vivir aquí, tengo que comer aquí. Y tengo que ir al súper. Y los que me han acompañado, que aquí hay varios que me han acompañado, pregúntenme cómo compramos. Agarras el paquete de galletas, agarras el arroz, agarras el yogur, todo. A leer. Ahora no, porque ahora le ponen estas etiquetas. Y si tiene exceso de grasas saturadas, no lo compren, señores. Se están matando. Están acelerando la desencarnación. Si tiene exceso de sodio, se están matando. Y si tiene exceso de azúcares, se están matando. Ahora, usted tiene libre albedrío. Yo también tengo libre albedrío. Y yo sé que ustedes son muy bonitos. Y están en el súper y entonces ven un chocolatico precioso. Y se lo voy a llevar a Rubén. Primero me leen todo eso y después me lo regalan. Y que me lo regalen, no me lo regalen, que no tenga nada de esas prohibiciones. ¿Ah? Y ustedes, si se quieren morir prematuro, cómanselo ustedes. Ustedes tienen libre albedrío. Yo también tengo el mío. Yo hace años, con mi padre y mi madre cuando estaba chiquito, ya nosotros cumplíamos estos preceptos. En la casa de ustedes en Caracas nunca ha habido sal, nunca ha habido azúcar. Y las grasas solamente es aceite de oliva. Y mi papá está ahí, que mi papá tiene 96 años. Él no se va a morir nunca porque ya la fecha para morirse pasó. Porque mi papá vive así, con estos cuatro preceptos. Dime, muy bien. Rubén, yo quiero comentarte algo de una persona que conozco, de hecho, tiene una cremería. Y pues sí es cierto, yo cuando me comentaba acerca de estas etiquetas, ella decía, ay, pues ya no las leía, a lo mejor no sabía leer, pero decía, hay cuatro círculos. Entonces, no, ahora ya me fijo y ya veo que tenga menos círculos, uno o dos círculos. Entonces, ahí como que ya. No, pero hay unos que no se pueden pasar. El exceso, la grasa saturada. ¿Saben lo que es grasa saturada? No. No saben. La grasa saturada es la que se te mete en el cuerpo y no sale más nunca. Esto, los michelines, son grasas saturadas y haces ejercicio y haces de todo y por eso no rebajas, porque se queda para toda la vida. No pueden comer nada con grasas saturadas. La sal te mata al instante. Y el azúcar refinada es veneno. Yo no sé mañana cuando vayan para el súper si me van a mandar a la chingada ese chingado Rubén. Mira lo que me metió en la cabeza. O gracias, Rubén. Gracias, Rubén.
No sé, muy bien. Había una manito levantada. No. Bien, ok, ya, perfecto, entonces. Seguimos. Para que no estén adelantando la reencarnación. Cuando ustedes desencarnen, ustedes van a seguir conscientes en el plano que sea. Entonces tenemos la envoltura física, esa es la que vamos a perder. Después se pierde la vital o etérica a los 2 días más o menos. Después el astral y después la mental. Y las de arriba, el Cristo interno, el búdico y el átmico, no se pierden. Eso ustedes lo van a conservar para la próxima encarnación. Ahora, acuérdense que el curso se llama este. No, el curso Registros Akáshicos. Como es arriba, así como existe el registro akáshico, que es cósmico y es la memoria cósmica, nosotros tenemos un akáshiquito, pero que no es akáshico, que es el registro etérico, donde está la memoria de todo lo que hemos hecho. Y si tú has sido amoroso, cariñoso, eso está en tu registro etérico. Y si has sido odioso y has dicho a fulano que ojalá se muera, eso también está allí. ¿Me estás entendiendo? Y todo lo bueno que hayas hecho se te graba en el átomo maestro, y al grabarse en el átomo maestro se va tu cuerpo causal, y el cuerpo causal sí se hereda de una reencarnación a otra. O sea, tu cuerpo causal lo tienes desde que te individualizaste. Uno se individualiza de 4 especies animales, que es mono. O sea, yo ahora me los voy a revisar. ¿Quién viene del mono? Caballo. Aquí como que no hay ningún caballo. Elefante. Y perro. Y gato. Perro, todo el mundo aquí es perro. Ah, ya les dije perros. Son unos perros. Bien, muy bien. Entonces, cuando uno desencarna, eso que en la iglesia católica llaman purgatorio, eso existe. Donde tú vas, después de desencarnar, a recordar todo lo malo que hiciste para que lo transmutes con la llama violeta. Y eso la iglesia católica lo puso porque es la Virgen del Carmen, que quiere decir la Virgen del Karma. Y mi, ah, y abajo están las almas ánimas benditas del purgatorio, y esa es la llama violeta. Pórtense bien, porque si no los van a mandar para el purgatorio. Bueno, hagan la llama violeta y empiecen a perdonar a todo el mundo. ¿Me entendieron? Sí. Bueno, de todas maneras, Carmen lo que quiere decir es jardín. Carmen es jardín. Sí, un jardín con flores. ¿Ah? Porque es la virgen del jardín. En los jardines todo es bonito, todo está perfumado. Ella es la virgen que transmuta el mal karma. ¿Ya lo entendieron? Sí. Que es la llama violeta. Así que, muy bien, pregunta. No entiendo. Por ejemplo, el purgatorio es un lugar, o no, eso no lo entendí. Nada de eso está en ninguna parte. Son estados de conciencia. Esa persona que mata a alguien y pasa toda su vida, ay, ¿por qué lo maté? Que estoy en la cárcel y todo, está en un purgatorio. Es un estado de conciencia. ¿Cuántas cosas no han hecho ustedes en la vida? ¿Verdad? Del que están arrepentidos. Purgatorio. Y cuando es muy grave, infierno. Pero cuando tú entras a la metafísica, acuérdate que el Cristo interno es el Señor del karma. Él acaba con todo tu karma, o tu chispa divina, o tu ser interior. Tu ser interior es el Señor del karma. Así que empieza a transmutar todo. Perdón. No van a llegar a agarrar una pistola ahora. Me vayan a matar a alguien por ahí. No, yo soy metafísico, hago la llama violeta y no me va a pasar nada. No, no hagan eso.
¿Me vas entendiendo? De alguna manera los católicos inventaron la confesión. Es para que tú hagas conciencia de lo malo que has hecho y lo transmutes con la penitencia. ¿No están viendo que los católicos no están tan equivocados? Lo que pasa es que hoy en día ahora hay una ola contra el catolicismo, pero yo no, porque cuando uno empieza a analizar todo, mira, yo he analizado la Iglesia Católica y el catolicismo, todo, y todo tiene una razón de ser fundamentada, pero se lo tienes que buscar a la luz de la metafísica, que a lo mejor los mismos curas ni lo saben, pero por ejemplo, esto que te estoy hablando de la Virgen del Carmen, esto que te estoy hablando del purgatorio, esto que te estoy hablando de la confesión, a lo mejor ellos no lo saben, pero los efectos de eso se viven y no son malos. ¿Me van entendiendo? Muy bien. Entonces, a todo lo negativo le vamos a pasar la espada azul del Arcángel Miguel. Si me pones una llave tonal, tiene que estar liberada. ¿Tienes alguna liberada? Bien, para que no nos vayan a cortar la transmisión. Les tengo que aclarar, vamos a ver, tengo que hacer efecto espejo. ¿Te han recibido clase de ballet? Sí. Bueno, los que han recibido clase de ballet me van a entender. Es de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Y, no, mijo, tú te estás haciendo así. Él cree que está haciendo algodón de azúcar. Corta y libera. Pero yo lo voy a hacer efecto espejo. Corta y libera. No te adelantes, Patty. Corta y libera. Corta y libera. Son 9 veces. Para que no se pongan 1, 2, 3, ay, me perdí, voy por el 8, va por el 7. No, es facilito. Lo haces de 3 en 3. Déjenme hacerlo a mí y después ustedes lo hacen. Corta y libera, corta y libera, corta y libera. Y respiran. Corta y libera, corta y libera, corta y libera. Corta y libera, corta y libera, corta y libera. De 3 en 3. ¿Qué me vas a poner? Coro de los soldados de la ópera Fausto. ¿Coro de los soldados de la ópera Fausto de quién? De Gounod. De Gounod. Gounod. Ok, bien. Entonces, eso es muy fuerte. Van entonces a hacer esa espada para cortar y liberar todo lo negativo, todo purgatorio, todo infierno. Ya saben que eso no existe en ninguna parte. Son estados de conciencia. Vamos a ver, suéltalo. Espada azul del Arcángel Miguel. Corta y libera, corta y libera, corta y libera. Corta y libera, corta y libera, corta y libera. Corta y libera, corta y libera, corta y libera. ¡Bravo! Salió sabrosito, ¿no? ¿No les quedó así como un gustico? Otra, otra. Picoso, pero sabroso. Vamos a hacerlo otra vez, vamos, dale. Me asusta, pero me gusta. Espada azul de la cara. Corta y libera, corta y libera. Libera, corta y libera. Corta y libera, corta y libera, corta y libera. ¡Bravo! Como no hay 2 sin 3, vamos a la tercera. Además, a la tercera va la vencida. Vamos. Espada del Arcángel Miguel. Corta y libera, corta y libera, corta y libera. Corta y libera, corta y libera, corta y libera. Corta y libera, corta y libera, corta y libera. Vieron el fuego del espíritu. Estoy sudando. Y eso que está haciendo frío y las ventanas están abiertas.
Sí, claro, se siente, la energía se siente. Además que este lugar está consagrado, este lugar se dan actividades de metafísica y está la región etérica, emocional y mental del lugar preparada para eso. Y este es el Arcángel Miguel. La foto original es esta. Él está vestido de joyas. Y nos, a veces nos preguntan, ¿y por qué ustedes los metafísicos usan tantas joyas? Pues los maestros usan joyas, pues son trajes de luz, como los toreros, que tienen trajes de luces. Y su espada azul. Bueno, por ahí la pueden conseguir. Bien. Y uno después se presenta en el tribunal kármico, donde, no es un juicio. Te dicen, bueno, usted fue una buena madre, usted fue esto, pero no se graduó de ingeniero. Tiene que volver a concluir eso que le quedó, que la, esa falla. Hay madres que abandonan a sus hijos, pero son buenos buenas esposas. Entonces, en el tribunal kármico no es castigo, sino le dicen, bueno, usted fue una buena madre, perdón, usted fue una buena esposa, amó mucho a los hombres. Pero fue mala madre, así que ahora le vamos a dar 14 hijos para que se gradúe de buena madre. ¿Qué madre? ¿Verdad? Vamos a ver, dime que tienes la manito levantada. Sí, buenas noches. ¿Cuánto tardamos en volver a reencarnar? Es decir, una vez que ya desencarnamos, ¿cuánto se tarda en volver a reencarnar de nuevo? Eso depende de ti. Tú te vas a tardar lo que a ti te dé la gana. Tú desencarnas y dices, ay, que tengo unas ideas para ser maestra de escuela con unos libros maravillosos, con una pedagogía estupenda. No, yo no voy a estar aquí en el cielo aburriéndome, tocando arpita y tocando trompetita. Y vas al tribunal kármico. Yo quiero encarnar mañana. Porque, entonces te van a preguntar, ¿por qué? Ah, porque yo tengo este plan, tutitita. Mi amor, y te buscan un vientre rapidito y reencarnas. Y, por ejemplo, le puedo dar el caso. Había un plan, que es esta enseñanza. Y ese plan tenía fecha para la entrada de la nueva era, que fue 1954, que el año que viene se cumplen 70 años, el 7, y lo vamos a celebrar. Ok. Bueno, váyanse preparando, porque en Argentina el 1 de mayo, que es la fecha, no, ya va, espérate un momento. Ay, ¿por qué el guajolote es así? Yo le estoy decretando todos los días que Dios, yo le estoy decretando todos los días a Dios que... ¿Qué le estoy decretando a Dios para el guajolote? ¿Ah? No. No. Ay, que sigas así porque eres muy divertido. Ah. Bien, ok. Óigame bien. En Argentina va a ser la gran fiesta. Se va a salir el tomo 2 del Sagrado Libro del Yo Soy. Con el favor de Dios, yo empiezo la cátedra del Sagrado Libro ahora antes de terminar el año. Empiezo la cátedra de 2 libros que nadie ha hecho cátedra de eso, que es del libro de Guy Ballard, Misterios de Velado y Mágica Presencia. Bien. Si ustedes quieren, sí. Acuérdense que está el carnaval y la octava del carnaval, que es la siguiente semana. Hacemos aquí la octava de, o sea, después de la fiesta en Buenos Aires, hacemos la fiesta aquí. Sí. Y si me invitan antes, la hacemos primero. Los 70 años del Maestro Saint Germain como rey de la Edad Dorada. Bueno, para esa
Eso fue en 1954. Y había un plan. Es demasiado grande lo que les voy a contar. Era que el mundo entero se enterara de esta enseñanza. ¿Y dónde iba a estar el núcleo, el remolino, el centro de ese círculo de acción que iba a regar eso por el mundo entero? Bueno, muy bien, ella dice que México. ¿Dónde, cómo y quién? Me tienes que fundamentar todo. En 1954, dime quién, cómo, quiénes fueron, qué hicieron, qué libros publicaron, etcétera, todo. Bueno, lo que sé es que el maestro Sondjerma y el maestro El Moria, ante el tribunal kármico... No, estoy hablando de México. Tú me dijiste que fue México. Ese suceso. Bueno, entonces, muy bien, yo te lo acepto. Dime, la persona que lo hizo, ¿quiénes, cuántos, a qué países llevaron ustedes la enseñanza, a quiénes convencieron de todo esto, qué hicieron? Bueno, es que ya viéndolo fríamente, no. No, no. ¿Dónde fue que sucedió eso que les estoy diciendo? ¿En toda Venezuela? En Caracas. ¿Y quién fue la que comandó eso? Connie Méndez. Connie Méndez, muy bien. Entonces, miren, aquí viene la explicación que yo les quiero dar. Habíamos un grupo de almas que en el plano etérico estábamos desencarnados, que se ordenaron para que fueran a encarnar para colaborar en ese plan, un grupo de personas, no todos de la misma edad. ¿Por qué? Porque se necesitaban escalonados, incluso que llegara gente jovencita, para que cuando desencarnaran todos los fundadores, quedaran los jovencitos haciendo el trabajo. Tenía que haber literatos, personas que dominaran el inglés, que editaran libros, compusieran canciones, pues fue todo un movimientazo. Fueran maestros, fueran pedagogos, fueran artistas, porque hubo que diseñar, pintar, que todavía se sigue haciendo. Esas almas, ante el tribunal karmático, dijeron, yo quiero ir para ese plan. ¿Me están entendiendo? Sí. Entonces, la pregunta fue, ¿cuánto tiempo te tarda? Todo depende, porque ahí hubo gente que habían acabadito de desencarnar, se enteraron de ese plan y dijo, yo anótenme ahí que yo quiero ir a eso y trabajar para eso. Y te anotaron y te buscaron cómo encarnar. Es más, se dio el caso de que todo confabulaba de que estuvieran en la misma zona, la misma colonia, y si no estaban en la misma colonia, ¿cómo desde la colonia donde vivían se iban a enterar de todo para que llegaran con Connie Méndez? Los ángeles del plan divino. Y eso lo hicieron. Y todavía, eso no fue solamente ahí, sino que eso fue escalonado. Hubo almas que dijeron, bueno, no vamos a encarnar ahí con Connie Méndez, queremos después para tomar la antorcha encendida y seguirla regando. Por ejemplo, Fernando Candioto, él está llevando todo lo que hacía Connie Méndez, lo está haciendo él, traduciendo los libros, lo mismo, ¿me entiende? Pero él dijo, no, yo no voy a encarnar con Connie Méndez, pues me voy a morir de viejo como ella en el mismo día. Me voy a encarnar después, y en Argentina, y tal y cual, y no sé cuánto, y ordenaron todo. Entonces también otro grupo decidió encarnar con él.
y otro grupo decidió encarnar en México. ¿Me van entendiendo? Dentro del mismo plan, y todo se confabuló planificadamente. Eso lo hizo el tribunal kármico. ¿Van entendiendo? Sí. Y hoy en día es impresionante por las redes. ¿Ustedes han visto la cantidad de gente que está hablando de metafísica en redes? Es impresionante. En las novelas, en todas partes. Pero últimamente más están poniendo mucho reel con los arcángeles, con la llama violeta, con la ley de mentalismo y todo eso. Eso fue un plan hecho, diseñado por el tribunal kármico, partiendo de un eje que fue Connie Méndez. ¿Y por qué Connie Méndez? Porque como eso se descargó en los Estados Unidos, no se expandió. A mí me dijo alguien en los Estados Unidos que era así como un ventilador que habían puesto en Chambala, un ventilador detrás de toda esta enseñanza que disparara todo para Caracas. ¿Por qué en Caracas sucedió algo? Muy bien, Connie Méndez era todo nueva era, pero Connie Méndez no tenía nada que ver con las eras pasadas. ¿Y qué pasaba con lo que dieron los maestros hace 2000 años, 3000 años, 4000 años? Había que también incorporarlo dentro de eso. Y eso sucedió en Caracas. Porque ustedes lo que están recibiendo es eso, esa amalgama, que no solamente es lo que los maestros dieron para la nueva era. Ustedes también tienen lo de Gautama y tienen lo de Krishna y tienen todo. Y un trabajo inconcluso que fue la obra completa de Saint Germain, que Connie Méndez no llegó a ver eso. Eso vino después, que es el sagrado libro del Yo Soy. Todo eso es planificado en el etérico, en el Royal Teton, que es la repercusión de la Akasha cósmico. Hay un cordón plateado que une el Royal Teton con el Akasha cósmico. Y allí es donde se planifican todas estas cosas. Ahora, las personas escogidas para esto son escogidas antes de nacer. Y el que se va, el que abandona, el que traiciona, dice Saint Germain, es porque nunca estuvo. Sí, es porque nunca estuvo. Entonces, ahora, los que están editando, porque aquí en México se está editando, los que están editando, esos también se comprometieron antes de nacer en el tribunal kármico para hacer lo que están haciendo ahora, aquí en México. Y todos los facilitadores de todo México, de toda Argentina, de todo Uruguay, Paraguay, Venezuela y todo eso, se comprometieron antes de nacer a esta misión. ¿Entendieron ya? Sí. ¿Tienen preguntas? Sí, dime. Cuando se tropieza. Vamos a ver. ¿Y cuando se tropieza, para volverte a levantar dentro de la misma encarnación? Eso depende de ti. Por eso en la meditación, cuando hacen la meditación, está la desnegativización y la positivización. ¿Cuál es la palabra que está en la meditación que hay que decir? ¿O no agarran los cursos ustedes? Eso lo di en los cursos, meditación, iluminación y nirvana. Vivo repitiendo cómo es la meditación. Para desnegativizarse y positivizarse hay 7 puntos. ¿Cuál es el primero? ¿Cómo? ¿No acepto qué? ¿No acepto la meditación? Señores, no. Señores, vengan acá, ya va. Estamos en un punto grave. No están meditando ustedes, ninguno. Y si no están meditando, no van a progresar y no van a ir para ningún lado. Si yo tengo que suspender este curso para darle esa clase de meditación, lo hago.
pero yo no puedo seguir trabajando con ustedes si ustedes no saben cuál es la primera palabra cuando uno se desnegativiza para positivizarse. La primera es acción, pero es una palabra que la sintetiza. No desfallecer. Perseverancia. Pero ven que no saben. ¿Y por qué no les han dado ese curso aquí? Además, lo pueden haber agarrado. Bueno, señores, esta noche véanlo por internet, sí. En YouTube. Buscan meditación, iluminación y nirvana, la meditación. Vamos a subir el enlace. Súbelo, por favor. Y pónganse a meditar. Y eso es lo primero que tienen que hacer. Muy bien, seguimos. Bueno, aquí está el tribunal kármico. Esto es una idea, pues. De los miembros del tribunal kármico están Palas Atenea, Kuan Yin, Vista Ciclópea, Porcia, Alexa, Saithru, Nada, Madre María y Shri Magra. Entonces, esto ya lo expliqué. Cuando usted desencarna, usted no accede a los registros akáshicos. A los registros akáshicos no accede nadie, solamente los maestros ascendidos. Usted accede al registro etérico. ¿Qué es lo que usted tiene que purificar? Porque es donde se graba las fallas que usted ha tenido. Las graba el átomo maestro y es el que te va a marcar cómo tú tienes que reencarnar en la próxima vez. Pero en el akasha no hay nada negativo. Todo es positivo y por eso... Ahí no hay que ir, porque ahí solamente va la quinta esencia de todo lo bello y bueno que usted ha hecho. ¿Verdad? Esto ya lo hemos visto, los planos. Entonces, cuando tú te crees Napoleón, cuando tú te crees Isabel la Católica, cuando tú te crees Doña Josefa, bueno, para los que no son mexicanos y no se saben la historia de México, te lo voy a decir chiquitito, sintetizado. Llegó la noche de la independencia y la esposa de un gobernador, que por supuesto estaba de parte del país que estaba gobernando aquí, que no era México, ¿verdad? El país, no voy a decir invasor, pues fue un país que trajo cultura, trajo el idioma y todo. Estaba la esposa de ese gobernador, que el gobernador no estaba de acuerdo con la independencia de México. Pero la esposa sí era Doña Josefa. Y la noche de la independencia la trancó en la habitación para que ella no saliera a protestar. Entonces ella, la casa era de madera, yo estaba en esa casa. Entonces ella se puso esos zapatos con unos tacones y ella tenía sirvientes que estaban de acuerdo con la independencia de México. Y entonces empezó a taconear para que los sirvientes la rescataran de la habitación donde la había encerrado el marido. Porque el marido tuvo también que ir a defender la causa contraria a la independencia. Y ella daba taconazos y finalmente le abrieron la puerta y hoy en día es una heroína de la independencia de México. Hay mujeres que se creen la reencarnación de Doña Josefa. Pero entonces cuando usted dice es que yo me siento Doña Josefa, yo me quiero poner zapatos con tacones, yo no puedo ponerme zapatos bajitos, sino con tacones porque me siento Doña Josefa. No, tú no fuiste Doña Josefa, tú viviste al lado de Doña Josefa y te crees Doña Josefa. O viviste al lado de Napoleón y te crees Napoleón. O viviste al lado del Padre Hidalgo y te crees el Padre Hidalgo, pero no lo eres. Sino que te quedaste impresionado con eso. Y esas son reminiscencias que tú puedes tener de vidas pasadas. La enseñanza continúa. Y recuerda, tú eres el reino, el poder y la gloria. Yo soy el reino, el poder y la gloria. Gracias. Antes.
Y estos grupos subsisten gracias a las donaciones. Vamos a realizar la donación voluntaria y amorosa. Repiten después de mí los que gusten. En el nombre de la magna y todopoderosa presencia de Dios. Yo soy lo que yo soy en mí. Invocamos al amadísimo Arcángel Uriel. Arcángel del suministro. Y le pedimos que venga, venga, venga aquí y ahora. Y bendiga y multiplique. Miles y miles de veces. Esta donación que con tanto amor estoy dando y que sirva para expandir la luz de Dios que nunca falla. Gracias, Padre.